Primero quería empezar diciendo que me da mucho placer realmente estar en una actividad de este tipo en nuestra tierra, en Galicia, y ver tantos compañeros entrenadores en las llamadas escuchando, me parece muy curioso. En Italia, para hacer esto, hablo de otros italianos, que es el que yo tengo ahora mismo de trabajo, la forma de todos los entrenadores que trabajamos, sea en la arena, sea en la base, estamos obligados durante la temporada a mínimo de 3 créditos, que es la asistencia activa, como es todos los nacionales, entrenadores que trabajen en el masculino y femenino, están obligados a hacer un clínico durante la arena para continuar su proceso de formación. Me parece interesante que sí que está obligada a que estéis tantos aquí para mi charla, lo que quiero compartir con vosotros es el trabajo de formación, el trabajo de entrenamiento, un trabajo grande para entrar dentro de nuestro sistema táctico. Y quería tomar una decisión respecto al propósito de esto, no solo un delito, sino un formación. Me refiero sobre todo a la posibilidad de empezar a generar ventajas en el juego al ataque sin tener que utilizar tanto como se está utilizando el pick and roll. Me parece uno de los temas donde podríamos hablar, donde podríamos debatir, si queréis al final. Yo creo que ahora mismo en el baloncesto europeo, en el baloncesto mundial, se abusa del juego del pick and roll. Y esto que tiene una cierta justificación en el baloncesto masculino de alto nivel por las dimensiones del campo, por el tamaño y la capacidad atlética de los jugadores, no tiene tanta justificación en el baloncesto femenino, ni tiene tanta justificación en el baloncesto de formación. Y yo creo que es aquí donde nos estamos olvidando, o estamos dejando un poco de lado la formación del jugador grande, del jugador en el poste, porque cada vez se utiliza menos esa forma de generar ventajas poniendo el balón al poste. Seguramente sería para un tema de debate en otro momento, pero sí me gusta dejarlo porque creo que como digo, por mimetismo, porque lo tienen muchos todos en la oferta de formación, incluso en la oferta de formación, donde el tamaño de los jugadores y la capacidad atlética es la misma, se utiliza demasiado, se utiliza casi al 90% del juego, el principio de posesión, de durante la posesión y de final de posesión, situaciones de pick and roll central, situaciones de pick and roll lateral. A mí me parece que una de las formas de empezar a generar ventajas es utilizar al transporte. Iremos hablando durante la charla de lo que es el trabajo de formación por un poco, porque seguro que en las gradas hay tantos entrenadores de formación, pero también iremos hablando del trabajo real. Mi experiencia con jugadoras jóvenes, seguramente hay que trabajar, hay que enseñar, hay que elegir un proceso, elegir la dinámica del proceso, cómo lo voy a seguir, porque hay que enseñarlas. Pero mi experiencia también con jugadoras veteranas, jugadoras de edad, con jugadoras que han ganado muchas cosas, sé con mi experiencia que agradece el continuar aprendiendo, el continuar aprendiendo la lectura nueva o en función de sus características, porque físicamente ya no está igual, en función de su aprendizaje, en función de su enriquecimiento táctico, puede seguir aprendiendo cosas y lo agradece. Entonces, me gustaría hablar de toda esta variedad. Empezaremos hablando de la importancia de crear en el jugador grande, en el jugador grande, que sea capaz de desenvolverse en diferentes circunstancias. En el poste, en el exterior, en el poste alto, en continuaciones, en el área de triángulo, en continuaciones abiertas, tenemos que intentar construir un jugador o jugadora que sea capaz de anotar en diferentes situaciones. Insisto, sea en la base o sea
Bien, si empezamos a hablar del trabajo que hace, vamos a hablar directamente de lo que hacemos cuando el balón está en el poste. En el momento que el balón está en el poste, en una situación cercana a la canasta, suceden cosas. Dentro del equipo hace cosas. Jugar uno contra uno es una situación muy cercana a la canasta, favorable a la carrera. Mucho más favorable que jugar uno contra uno en el exterior. Por lo tanto, en el momento que tocamos el balón con un pie en la altura, el equipo va a hacer cosas. Partimos debajo del lado. Vamos a situaciones rápidas de fuego. Al poste medio, soltamos el balón para otro pase, me siento bien agachado, con los pies apuntando a la dirección de donde está el pasador, sujetando al defensor para que pase y está mirando. Entonces cojo el balón a nuestra situación y miro al centro. Miro al centro porque mi objetivo es ganar el centro. Quiero enseñar al jugador a desenvolverse en esta situación. Les pido trabajar con dos jóvenes, con dos líneas. Seguramente se podrá trabajar con un dribbling y se podrá trabajar con más de dos. Como proceso de enseñanza, vamos a hacer con dos jóvenes. Para enseñar que cuando doy el primer golpe e intento parar el centro, estar controlando el resto de mis compañeros, debo estar controlando el ingreso de las ayudas defensivas y debo estar controlando el juego. Por lo tanto, sentar y mirando el centro. Poder ver la totalidad del campo, vigilando con visión periférica la ayuda que pueda venir de este campo, mirando al centro veo todo el campo. ¿Sí? Inicio mi juego hacia el centro con un dribbling que va a ser alto para seguir controlando qué va a hacer la defensa. Con este dribbling voy a mirar mientras está todo cerrado en el centro. Y con un segundo dribbling voy a hacer mi juego. No hago abarcaduras, no voy a pasar el balón. Técnica que yo hago, ¿qué quiero enseñar? ¿Puedo enseñar 16 movimientos para estar al costo? Seguramente se puede. Tenemos que decidir qué quiero enseñar, con cuántos es suficiente. Y vamos a enseñar a desenvolverse al jugador en dos situaciones, al centro, dos, tres situaciones, y dos, tres situaciones hacia la línea de fondo. Si empiezo a jugar al centro y el defensor sigue atrás, puedo parar el movimiento y tirar atrás. Sencillo. Me siento, me agacho, me defiendo, un bote y sobre el segundo bote parado un tiempo con más espacio que un trabajo. Un bote para acercarme, para mirar el centro, para ver las ayudas y sobre el segundo bote luego para buscar mi equipo. ¿Sí? Me separo bien con un salto y es la primera situación, el primer tiro sencillo, el primer tiro sencillo. Seguimos un poco más.
Bien, vamos a empezar.
algún momento me queréis parar, me paráis, y al final haremos un pequeño turno de preguntas. Trabajo al poste. Puede ser este, pueden ser estos movimientos, o pueden ser otros tantos. Me parece más importante el porqué de los dos goles, como proceso. Cuando hablemos de pick and roll, que hablaremos un poquito de la continuación de pick and roll, diré lo mismo. Me parece interesante, en el proceso de enseñanza del pick and roll, trabajar sobre dos goles. Que se puede jugar con uno, seguro, y con más de dos, también. ¿Por qué enseñar con dos goles? Porque me parece que en el primer gol voy a leer la defensa, si me va a pasar el partido por detrás, por delante, si van a cambiar, si el pick va a hacer el show, si no lo va a hacer, si el show es agresivo, si va a hacer 2-1. En el primer gol que leo todo esto, y sobre el segundo gol, tomo mi decisión ofensiva. Ese es el proceso. Se puede hacer de otra manera, segurísimo. Pero ese es el proceso. En el trabajo de uno contra uno, al traste, dos botes por esto. Primer bote, para ver qué sucede, qué hace mi defensa, pero sobre todo qué hacen las demás defensas y qué hacen los demás jugadores de mi equipo, para sobre el segundo bote decidir atacar, a decidir jugar, el balón fuera, para un tiro, para un tiro que caiga, etc. Este es el proceso. De trabajo coste alto, lo mismo en cuanto a sencillez, ¿sí? Trabajamos para un pasador, ahí, un pasador sin balón, sin balón, y el balón bajo el lado donde estábamos, un poquito mejor a la verdad, no se va afuera, pasamos, trabajas hasta el bajo del lado, es un desafío solamente para la familia, recibo, me giro y tiro, ¿va? Seguimos, ¿va? ¿Qué tipo de parada? En un tiempo, en dos tiempos, la parada rápida es alta, solo en un tiempo, en dos tiempos más seguras, en una velocidad, un hecho bloqueo. Este espacio intermedio, este espacio positivo intermedio, para un gran reto cada vez más importante. Esta combinación del central que se cuela a ese espacio intermedio, sin bajar más para que no cambie con el equipo, para que no quede una ayuda y esperar el alto en este espacio intermedio del área, cada vez más importante. Desde ahí voy a comenzar para tirar la lanza. Seguimos. Lo mismo que con el cuarto asalto. El equipo con salida cruzada, el último con salida abierta. Ahora que quiero hacer la salida, elegís la que queráis y la ajustáis. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Diferentes cambios de mano, diferentes arrancadas, diferentes ataques. Seguro. Enseñar a técnica individual y fomentar técnica individual. Solamente un factor diferencial puede ser el ente, el que profesional, podéis una. Trabajéis con una jugadora ya de pecados, ya con sus características físicas definidas, sí que hay que definir qué tipo de salida y qué tipo de tiro. No enseñarle algo que por su físico no va a poder hacer. Base, sí, todo lo que queráis. Sobre salida abierta también, para parar el ritmo, desde lado, sobre mano derecha aquí. Recibo, salida abierta aquí, ahí, vamos, pies, agachados, a la salida, vuelvo al suelo. Vale, sobre línea de fondo igual, sobre línea de fondo. Cambias para ahí, solamente, ya, un poquito de cuarto, vamos. Vamos a parar el segundo pie para calibrar, ¿sí? Este pie casi en el aire para atacar, avanzar con el soporte. Agachado, ahí, agachado, de fuera, agachado, ven, impulsate, agachado. A ver, seguimos, trabajando hacia el coste alto otra vez. Pasa, aquí ahora esta situación y en esta situación que he hecho el balón al suelo. Agachado, venga, estírate en la barra,
igual se puede para grabar su tema. Diferentes salidas. Integramos con la posición del pico, ya de jugadores, somos grandes de la zona de trabajo, el primero, sin balón, los pequeños sin balón, todos. Bien, parte desde aquí, bien, trabajamos con este piano, trabajamos con este otro elemento, dos botes, esa combinación se ha de intermedia. Esa continuidad para el tema de la rodilla. Un tema de está hacia adelante, está hacia adelante. Un gran paso. Vamos, va. Seguimos, vamos. Pasar. Para de izquierda. En ese área intermedia. Bien, hemos enseñado la técnica individual de los partidos. Cuando trabajo en el poste, lo desarrollamos también en los ejercicios de pie. ¿Sí? Los directos. En ese área intermedia. Pase, picado, la mano interna, a una mano.
importancia. Sé que voy rápido, si queréis me paráis en algún momento. Importancia del juego, de implicar al jugador grande en el juego del equipo. Primero hablamos de mí. Como proceso, técnica individual para trabajar al poste bajo, técnica individual para trabajar al poste alto. Hemos dado un pasito más para trabajar sobre situaciones tácticas, de pick and roll lateral, de pick and roll central. ¿Qué tiene que hacer el jugador después de bloquear? Continuar abierto, continuar hacia la lado. Sobre esto me estoy comiendo la charla. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Continuamos. Llegamos a este punto de trabajo de técnica, empezamos a jugar sobre defensa también. Trabajamos sobre 2x2, vamos un pasado de ahí. 2x2 solamente entre tipos, entre grandes. Para que una manera no sea así, 2x2 más. Venga, defensa, ataque, jugador también, grande, pequeño. Con 2 grandes, pasando al poste de la pantalla. Y balón está aquí. Solo 2 grandes. Ataque, defensa, ataque, apuesta, ataque, defensa. ¿Estamos? Sí. Balón está aquí. Puedo jugar directamente sobre él para que tenga 4-1-1, puedo jugar un bloqueo. Un poquito más atrás, pongo con este ángulo para que él venga a recibirla. Con este ángulo, mete ahí y mete al poste. Para jugar a partir de aquí, con el balón al poste, a mí me gusta dejar la investigación. ¿Sí? Quiero que él ataque hacia el frente, que sus dos puntos sean hacia el frente. Por lo tanto, a este lo voy a sacar de aquí y voy a cortar siguiendo esta línea de lado a lado para ir a trabajar ese balón. Cuando recibas el balón, miras el centro. Si él está ayudando y ves que su compañero puede tirar de aquí, le pasa ese balón. Si no, tienes que trabajar. Y mientras él se está moviendo, no necesitas. Tú decides en función de él si le vas a pasar a tu compañero. ¿De acuerdo? Baja. Jugamos ese bloqueo. Quedamos en el bloqueo. Ataca. Y tira. Vamos. Vamos por aquí. Sin defensa. Ya. Cambio de aquí en defensa. Sin defensa. Sin defensa. Sin defensa. Dale. Cuando jugamos el bloqueo, me hago quedar. Inicio, abajo, si mi defensor me sigue, voy a parar aquí delante. Vamos a jugar aquí. Voy a jugar contra mi defensor. No a favor del balón. Contra mi defensor voy a jugar. Pero voy a ganar aquí. Ah, sí. Mira. Va. Vamos. Cambio de la defensa. Sí. Ya está en la línea de fondo solo para acabar con uno. Cuando tiene la posibilidad, acaba.
Bien. Bien, hablamos de técnica individual, hablamos de táctica, del juego entre los dos cosas. ¿Sí? Situaciones sencillas de ocupar espacios donde el sensor ayuda. Esto lo trabajamos en todos los entrenamientos. En más ejercicios, no repasado el tiro, un ejercicio de 3x2, podemos introducirlo así. Vamos jugadores, ponemos solamente esos dos ahí a jugar. Esquinas ocupadas para correr, dos ejercicios. Medio campo. Y jugamos un ejercicio de 3x2. Desde la situación del fútbol. Vamos. Gana la posición, fuera su estructura, fuera, las esquinas. Bien, él va a jugar 1-1.
me diréis si este tipo de ejercicios o este tipo de enseñanza lo puedo jugar con todas las posiciones, por supuesto sí. Puedo poner a los grandes a correr, puedo poner a los grandes a defender y jugar con el jugador que yo creo que va a tener cierta ventaja, va a tener ventajas desde el poste. Por supuesto sí. Información, por supuesto, y en la línea, por supuesto, con los jugadores que creo que pueden generar este tipo de ventajas. Absolutamente, por supuesto. ¿Alguna cosa? ¿Algún comentario? Seguimos. Sé que vamos rápido, pero me gustaría continuar a seguir trabajando sobre el tema. No me estoy metiendo tanto en cuestiones técnicas que tienen que llevar sobre situaciones de pases, sobre situaciones de ocupación de espacios en el 3-2, incluso de la defensa en el 3-2. No nos metemos para seguir avanzando. Vamos sobre estas opciones que quiero que sé que se va a poner que quiero trabajar en el campo. Cuando los grandes nos juntan con defensa, ponemos aquí un pequeño para pasar solamente y ponemos un pequeño aquí con defensa, un exterior aquí con defensa, un exterior con defensa, posición también a la unidad. ¿Sí? Vamos a trabajar todos, chicos, porque como se dice, de pie, pues sí, sí. Vamos a trabajar con el balón de la unidad y vamos a contar una situación que sé que van a encontrar en los partidos y es la posibilidad de que juegue un 2-1 interior. ¿Sí? Entonces lo hacemos, jugamos. Posición de ayuda, viene el balón al centro, vete a jugar contra él para ganar la posición, viene el balón aquí, el entrenador, el jugador, y el resto. Desde ahí recibimos. Y podemos mandar ese 2-1 desde el lado contrario, desde la mitad del fondo, desde el centro, lo debemos hacer de diferentes maneras, pero sin la acción del entrenador contrario. En este caso vamos a hacer con el centro. Entonces, cuando este jugador se haya sentado, haya ganado estos dos y haya entrado, quizás solo contra uno y esté el balón. Si el balón sale por la escala, vamos a cambiar de cantidad. ¿Sí? Si el balón va a entrar, uno recupera el centro. ¿De si tenemos la opción de tirar, tiramos. Si tenemos la opción de meter un bote y un tiro y tirar, lo tiramos. ¿Sí? Pero no me quiero agotar para bajar la bota. ¿Estamos? Trabajamos.
Bien, preparamos otra situación para el elenco. Da el primer golpe, damos el 2-1. La defensa corta, sale la bola ahí. La defensa corta, vamos, sigue tu pase y intenta jugar el segundo. ¿Sí? Continúa al centro, ya. Sigue tu pase, juega. Vale, stop. Son las diferentes estados.
situaciones que seguro nos vamos a encontrar cuando ponemos el balón dentro. Porque he empezado la charla diciendo que siempre que ponemos el balón dentro y siempre que el balón se recibe la pintura, el equipo contrario va a estar siempre acá. Puede ser algo muy agresivo, tipo jugar uno por uno, sea desde el centro o sea desde el lado contrario. Puede ser algo menos agresivo, puede ser simplemente acercarse y modificarnos para que no tengamos espacios. Pero siempre que vamos a la pintura, la defensa hace algo. Y es mi trabajo, ¿no? Además de darle la técnica individual, darles armas sobre lecturas que sé que me voy a encontrar. ¿De acuerdo? Montamos otra diferente, una forma rápida. Vamos. Vamos. Vamos a jugar al poste. Igual. Vamos a quedarles ahí. Vamos a. Solamente dos. Cuando ponemos esa partida, la primera idea no es pasar el talento, porque este me está mandando al fondo, quiere llegar al centro, voy a trabajar para penetrar para allá. Vamos a darle esa lectura, va a salir de la línea de fondo, va a salir de por ahí, ahí, para decidir si es pasar aquí, y ahí trabajas hacia la línea de fondo, o si es el más, trabajas hacia este lado. ¿De acuerdo? Sobre esa penetración y esas ayudas, dejas. Cambia la defensa y luego, cambia la defensa y luego. Las situaciones de uno contra uno, si no trabajan, jugarlas hasta el final. ¿De acuerdo? Uno contra uno hasta el final. Hasta el final. Otro de los males en el baloncesto masculino, perdón, el baloncesto federal, donde los entrenadores debemos hacer hincapié, insisto en formación, e insisto, en hincapié femenino seguro, es volver a darle toda la importancia que tiene un trabajo de un baloncesto. Es difícil ver ahora a gran nivel situaciones de uno contra uno que acaben en un tiro de que contra uno, un tiro que no sea de tres segundos. Difícil. Incluso cuando hay situaciones de mismatch, situaciones de un pequeño atacando en el gran exterior, lo que no se ha visto de tres puntos es difícil de ver. Vuelvo al mimetismo. Mimetismo, porque todos los copiamos. Resulta que en la categoría femenina cada vez hay jugadoras que generan ventajas para sí mismas en uno contra uno. Y en categorías de formación exactamente lo mismo. Se producen situaciones como estas, donde un jugador con un simple cambio de mano no gana una ventaja, no ha llegado ni una ayuda para pasarlos el balón. Pero con menos tiempo de posesión, seguramente una situación peor. Yo insisto en que después de la técnica individual, trabajar sobre situaciones de uno contra uno, llevadas para la ventaja generar una ventaja. Que tengo que generar una ventaja para mí y generar una ventaja. No simplemente pasar el balón para que la genere. ¿Está? Pues si no llego a jugar para generar una ventaja grande. Ya. Ataca bien el fuego, ¿eh? Ataca bien el fuego. ¿Dónde está la pintura? Atacando el fuego. Vamos, vamos en 3 por 3 también. Iniciando juego ahora, sin un tiempo con el grande. ¿Está? Esperamos al grande y ya no hace nada. Ya. ¿Seis preparados? ¿Está debajo del lado? Vamos, saca de fondo, y vamos. Los 6, ya está con el fondo. Vamos, vamos a ver el cambio. Vamos.
¿Cuál es la sanción? Nada, todo claro. Muchas gracias.